Lili como la Colo están preparando cosas para el Día de la Madre en vidrio, que bueno, esas las van a estar exponiendo en, ¿cómo es? En la Allá, en plaza. la plaza, el jueves y el viernes, esta semana, para que, bueno, los hijos o los familiares le regalen algo a mamá, a ver de todo, así que bueno, digamos, la experta en esto son ellas dos, así que bueno, que ella te explique bien. Bueno, explícanos, la verdad que tengo que felicitar porque cada vez que venimos hay cosas más lindas Sí, todavía. porque hicimos moldes nuevos, tenemos todas las muestras hechas. Bueno, y queremos a ver si gusta, si la gente está dispuesta a comprarnos regalo para el Día de la Mamá. Y todo lo que estamos haciendo es eso, hacemos, vendemos. Hasta ahora no. Súper novedoso los veladores. Bárbaros, salen bárbaros, muy Súper lindos, novedoso. muy lindos, muy lindos salen. Sí, lindos Así que, colores. sí, menos el verde que a la directora no le gusta. Ay, yo iba a decir el que más me gustaba. ¿Viste? No le gusta. Bueno, ese a la directora no le gusta, pero nosotros lo hacemos igual porque es lo que la gente nos pide, o sea, ya está vendido, es un encargue, pero Pero ella aquí es lo... verde, color esperanza, Andrea. No, por supuesto, está re lindo. Está re lindo. Yo lo hubiera combinado de distintas formas, pero bueno. Bueno, pero está muy lindo. Está todo muy lindo, así que los esperamos a todos. Bueno, los platos. Estos son, Los por platos. ejemplo, ¿viste? A ver. Los centros de mesa que vos lo podés Sí. regalar con, por ejemplo, en esta ocasión, ¿no? Con chocolatines o con macaramelo, Mira qué buena idea. estos, aquello. Sí. Después tenés los, bueno, los típicos ceniceros, los platos, las fuentes estas que son los centros de mesa, que es ahí un Sí, que son montón. bellísimas. Estos son para poner, ¿viste? Cuando vos llegás a tu casa para poner la llave, un organizador. Hicimos platitos de postre también los También. hicimos, Ah, está porque bien. compramos los Sí. moldecitos Siempre para son los que acá. más rápido se rompen. Claro, hicimos los platos hondos que nos faltaba, así que hicimos un buen Los surtidito, llaveros, los llaveros, portasahumerios. portasahumerios que los tengo guardados, pero los tenemos. Bueno, Y hay de después, todo. Y bueno, después, acá como también tenemos siempre, también, ¿eh? ¿no? Como siempre. Esas son las, claro, son las mandalas, los llamadores de ángeles. Bueno, y si alguna mujer es muy fanática, ¿ves? Alguna mamá es muy fanática, Ah, mira qué están bueno. las... Sí, de todos los equipos. De todos los equipos, los platos... Mira, no sé Bueno, por qué el camarógrafo dijo que saquemos lo de boca. Bueno, puede haber de todos los. eso. De todos, ¿Querés esto? todos los de Mirá. San Lorenzo, mira. ¿Ves? Ahí está. Son los platos para comer o para, bueno, o sea, eso es de cada uno. Muy Y bien. después están también los locales, ¿ves? Para A que no ver. veas, mirá. Mira, Club Compañía y de todos los. ¿Ves? Por eso Bueno, acá. hay mamás muy fanáticas. Pueden venir acá al taller o el jueves y el viernes van a estar las chicas en el horario de mañana en la plaza vendiendo. O sea, van a estar hasta tarde, así que cualquiera se puede acercar. Ya te vuelvo a repetir, son precios accesibles, cosas que los chicos puedan Sí. comprar a su Ah, mamá mira. o los esposos. Y, o si no, que vengan y vean, a ver qué les gusta, qué se pueden llevar. Y es, ya te digo, son precios, vuelvo a Muy repetir, muy accesible. accesibles. Jueves y viernes, a partir de las 9 de la mañana, a las 10 hasta las 3 de la tarde, vamos a estar en la plaza vendiendo productos de dulce, También, también salado, todo, más esto. felicitaciones. Muchas Bueno, gracias. gracias.